Y por primera vez, amigos, vamos a salir a las calles de Londres. Ya tenemos en Londres como 3 horas. Por lo que venía viendo, la arquitectura es impresionante. Quiero que vean esto. Ahí van. 1, 2, 3. Bienvenidos a Londres. Fue una probadita de cómo es Londres. La verdad es que ahorita lo primero que me urge es llegar al departamento de Airbnb que nosotros rentamos. Ah, mira, ahí está la estación de San Pancras. De ahí va a salir nuestro tren. Aquí dan, este periódico es gratis en todos lados. Todo el mundo lo trae en la calle. La verdad es que no sé cuánto tiempo sea caminando. Estamos a 2 kilómetros del departamento que nosotros rentamos. La verdad es que a veces se pierde más tiempo investigando cómo se puede tomar el transporte público. Y aparte, Londres es demasiado bonito como para ir en transporte público. Pues caminaremos esos 2 kilómetros antes de seguir perdiendo un poco más de tiempo, porque de verdad nos urge llegar. Estamos... ¿Cómo estás tú, güey? Estoy bien madreado, ya cansadísimo. Sin embargo, no se deja de apreciar todo lo hermoso que es esta ciudad. Deben de venir a ver esto, en serio. O sea, no sé, por ejemplo, yo creo que por aquí vive Harry Potter. Y según yo, Hogwarts está como a 2 kilómetros también caminando. Mira, hay un chingo de bares aquí. Están tomando chela en la calle. Aléjame de aquí, güey. Es el sueño hecho realidad. ¿Tomar qué, cerveza en la calle? Es el que te cargue la tira. ¿Cuánto falta, güey? 14 minutos. Caminando. Oye, pero desde hace como 10 minutos, 18 minutos, güey. Sí. El departamento que estamos buscando, como ya lo saben, lo reservamos por medio de Airbnb. Airbnb es una plataforma red social. Tú te registras, puedes ser anfitrión o puedes ocupar los servicios de alguien que ya se haya registrado como anfitrión. Es muy práctico, conoces por medio de mensajes, o por llamada telefónica a tu anfitrión. Y así vas muy, muy seguro. De hecho, vamos a conocer a Ivana, que he estado hablando con ella desde hace unos días. Ya la habíamos reservado, pero nunca me había contestado. Yo creo que, pues, su modo es contestar los mensajes hasta que se acerca la fecha. Estamos, pues, de hecho, buscando su departamento. Y como dato, Google Maps te da la opción de descargar el mapa para que lo puedas ver offline. Obviamente, pues, yo no tengo red aquí. Mi celular es de compañía mexicana. Así es como traemos el GPS descargado previamente desde México. Es una opción muy buena. Así, de esa manera, vamos a llegar al departamento de Ivana. Bien listo, yo estaba midiendo 1.7 que me daba el Google Maps, como 1.7 kilómetros. Y pues no, nos acabamos de dar cuenta que Google Maps hizo la conversión. En realidad eran 1.7 millas. Y llevamos caminando como 30 minutos, nada más no avanzamos. Listo, creo que hemos llegado a la calle. Es el 89, está muy lejos. 89, ahí, esa casa. Donde está la camioneta azul y la negra, ahí. Yes, Ivana. Eduardo. Are you Eduardo? Yeah, yeah, hey. Are you big? Yeah, yeah. Thank you. Alright. This is your bedroom. Okay. I'll show you the keys. Try, he'll be using key. Okay. This is. Yeah. Okay? Yeah. The big key. Okay, perfect. Okay. Mm-hmm. Okay, so great. That's everything. Enjoy your stay. Thank you. Bueno, hemos llegado por fin, amigos. Por fin. Estamos en un convertidor de corriente, vale madre. Este es el departamento que nosotros le reservamos por medio de Airbnb y pues está pal, ¿eh? Sí, de todos modos nada, vamos a estar aquí como 12 horas. El día de hoy salimos a tomar una cerveza rápida y adivinen qué nos encontramos. Bienvenidos al andén 9 3/4 de Harry Potter.